Me haga Siren para Ego Boys, una contramedida a la capacidad de iniciación y de teamfight del equipo de Binary, muy bien. Y les funcionó en la partida anterior, así que bastante sólido. Al final de cuentas, el Ember Spirit toma la línea de medio, así que tranquilos. No tenemos muchas cosas para combinar el Soulbind, pero ya lo dijimos. El problema es el Night Stalker. Más que tempo control del Ember Spirit, creo que el Night Stalker va a dictar mucho, o debería poder dictar mucho el ritmo de juego a favor de su equipo, ¿no? Y a ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Quién gana esto? ¿Binary Esports o el equipo de Ego Boys? Lo que por ahora es un 1-0. Y el First Block llega a manos de Flaggen en la parte inferior. Gracias, Laura Wilson. 1-0 para el equipo de Ego Boys. Chocofe vuelve a conectar. Bono deshabilitado por el Air de Split. Poco nada por hacer. Félix Boy, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te apoyo? Solo lo puede ver nada más. 3 encima del pobre Bono. Y el siguiente Air de Split ya está listo. Lo puede, lo debe canalizar. Chocofe conecta. El stun termina errando, pero a 2 autoataques de caer. Se lo quieren dejar a Night Stalker. Bono se oculta. Se encuentra con Flash, ya que el bloqueo es tremendo. Y el Void del Night Stalker para tomar la víctima. Y esto es un 2-0 para Ego Boys. Puntos en Flengar, no va a ser sencillo. Falla queda clavado en High Ground, en la parte superior del mapa, debido al Blinding Light, que seguramente Paco lo termina empujando. Y podemos canalizar, tenemos Illumina y Falla. Hay visión, cuidado, mantenemos el Rakion, nos hacemos del sal. Uy, Falla se lo termina comiendo, pero ya hay visión. Ender que llega para colocar el Boros Strike. Oh no, lo van a terminar matando. Se queda como Ward clavado, pero termina tomando la cabeza de Flyjack, marcando el 2-2. Mientras que en la parte inferior, Dismar encuentra víctima. Utilizamos un Snowball de manera defensiva, pero Diabolic Giddick se va a mantener. El Snowball va hacia los neutrales, un Boy, los Shards. Cuidado, Bono, no le sale el chiste. Queda atrapado, Night Stalker no puede ofrecer el daño letal, pero al final de cuentas lo termina haciendo. Y se marca el 3-2 a favor de Ego Boys. Línea de medio, mientras tanto, vale a punto de perder la vida a manos del Ember Spirit. ¡Sogofe a distancia! Flyjack no perdona, snipeando al rival, y 2-4. Se comienza a mover la fase de líneas. Volvemos al ruedo, porque la primera noche llega y la fiesta es en la línea de medio. El Snowball conecta, cuidado, Fairy Fire es colocado y un Green Spree a manos del Night Stalker, y de regalo llega también el Tuska, haciendo de esto un 2 por nada. Sin intercambio, Ego Boys se comienza a imponer con un 6-2. Matando a la World Devourer por segunda vez consecutiva. Y justamente estábamos hablando de lo dependiente de ítems que se lo dé y de su poca capacidad de farmeo. Llega Paco a la línea de medio para defender con un Illumine, mientras que el Ember Spirit sigue avanzando a ver si le encontraba el ángulo. Recién 1 o 2 puntos en Illumine no son suficientes para deshacerse de la presión de Ego Boys. Así que comenzamos con el Snowball. Dudum en la parte superior, por Strike, Illumine del Snowball conecta y el kill a manos de Ender. Al menos un killing spree para el Sun King, aunque el Ember Spirit llega para intentar frenar la retirada. Paco, cuidado, hay un TP defensivo. Fiesta en la parte inferior. Ojo, Brilles Boy tiene 4 segundos para el salto, mientras la presión de Bono no termina siendo letal. El Ember Spirit tampoco conecta. Siguiendo el TP de respuesta, viene de la mano de Paco. Illumine que no conecta. Bueno, no tiene más mana para seguir trabajando encima de Night Stalker. Y es de noche, así que tiene muy, muy temor de velocidad de movimiento. Lo dejamos ahí. Eso es suficiente como para poder decir que esa crono sí va a funcionar. Los Sharks en la parte inferior agarran, cuidado, tag team colocado. Boom, sin asco a nada. Recibe un par de caricias y se va. Y en la línea de top, cuidado, crippling fear, evitando que pueda colocar el Borostar rápidamente. La respuesta del Ember Spirit, Flapjack termina errando el Stroke of Fate. Ender puede colocar Borostar, puede colocar Sandstorm. Lo termina haciendo, el Stun termina agarrando a 2 y bailando alrededor de 4 héroes. Va a caer irremediablemente, pero hace de tripas corazón. Ender muere a manos del Slide of the Fist. El Ember, digo, Boys, y esto una vez más se plantea como un Snowball. Lo está pensando, mire lo de subo, no subo. ¡Fue Bono! Ahí está, primer sano, silenciado, llega también. ¡Uy! Utilizamos Wild of the Wiz, deshabilitamos a 3 rápidamente. La guardia y vale la crono. Puede llegar en cualquier momento. ¿Dónde está? Al final le fue decidiendo colocar a Laza al final del día. Y termina siendo 2 víctimas. Se demoró la vida en colocar la cronósfera y le cuesta la vida. Aparecemos con el Boros Troy. De igual manera, el Sandstorm doble quiere a manos de Vale, que logra salir con ese Sanity, ese Eclipse. Un par de golpes más. El Last Story Imprisoned me lo termina atrapando. Canalizamos Illumina y no hay Lightning Storm. Ember Spirit con un slider de fiesta termina encargando. Pudo haber escapado. Sankin quiere quedar en rango de poder colocar el Boros Strike. Amplificamos mana, cuidado. Hacemos uso Flingar mitigando el apu de daño mágico. Slider de Featuring Chains habilitando la caída del siguiente, que es este Keeper of the Light. Agarramos con el Insuel. Flapjack pone el stun encima de Ender, pero algo más resistente. El Sankin aguanta el embate y en el recuento de los daños sigue siendo una pelea favorable para Ego Boys. Y se van a encontrar de la cara de Dismar. Cuidado, Flaya también. Ember los va a agarrar a todos. Bueno, de Dis. Uy, lo deshabilita. Al final de cuentas, Dismar paga por sus pecados. Fairness Boy coloca la crono individual para agarrar al Shrek. Lo van a terminar matando. Dismar sigue vivo. El Prog, el Vice Plus Nova. Se regenera con el Sal. Perdón, se regenera con el Magic Stick, pero el Boros Strider lo termina liquidando. Y esta rotación funciona porque el equipo de Ego Boys jugó demasiado confiado, demasiado osado, totalmente innecesario. Sabían, creo, que el enemigo por donde se movía, porque el Ember inició esa pelea. Strike, atrapa, cuidado, amplificamos el daño.
mágico. Mientras que el boy conecta, utilizamos el snowball. Se oculta tras el fuego fuera, Slide of the Feet, Searing Chains de nuevo, Wild Response. Arriba, abajo, Borrow Strike, la conexión va de lleno, vale, mantiene Reckless, Stroke of Fate. Y primero Wild of Wiz, agarramos mal parado, los Shards atrapan rápido con el Aster Imprisonment. Contragolpe de la mano del equipo de Ecuador. E Ego Boys una vez más sobreextendiendo su bienvenida, el Eul Scepter bailando alrededor de Dismar y el doble kill para Vale. Y esto sí es peligroso. La ventaja no es avasalladora, es buena ventaja la que tiene el equipo de Ego Boys, pero los kills, los que, el que los está tomando es el héroe que más te debe preocupar, que es el Outward Devourer. Al final de cuentas, el Void, por más bajito que esté, lo único que tiene que hacer es colocar una buena cronósfera que habilite a lo de, nada más. Se mantiene la fiesta encima de la Naga Salem. Illuminate va de lleno. La conexión es buena, le quita la ventaja de Regis of the Immortal. Mientras tanto, Nice Talker llega a la fiesta. La Naga puede aguantar, tiene la canción, la termina colocando. Se canaliza el Borostroy, también el epicentro. Llega Flash, ya amplificamos la retirada. Cuidado, se va el TP, funciona. El Ember Spirit llega, aislado de Fizz, Sirin Chains. Agarramos 1-2, el Remnant para intentar escapar, pero el Astar Imprison lo anticipa. Tiene que colocar el Borostroy, ahora no le da el tiempo el Remnant. Le permite escapar y una vez más el equipo de Ecuador termina medianamente controlando la situación. Listo, Naga Siren encuentra Blinding Light. Intentamos cerrarnos con el Forsta, pero nos fuimos en contra del muro. El Ember Spirit viene por atrás rápidamente. Dark Ascension, colocamos Silencio en área, Crippling Fear. Sale Wild of the Wisp, pero no es suficiente. Termina perdiendo 2. El equipo de Binary posiblemente la corona es buena. Analizando con el epicentro y el Borostra, pero el daño será suficiente. El Ode tiene que comprarse. Viene para castigar con el Sanity Eclipse y el primero en caer es el Midlaner. Ember Spirit ha muerto. Siguiente en la lista, canaliza epicentro. Last Time Imprisonment clava a la Naga Siren al piso. Mientras tanto, Flapjack avanza con el deseo de colocar el Stomp, pero no se lo permite. La canción sale tarde, pero sale, y el equipo de Binary una vez más logra aguantar los bríos de la escuadra de Ego Boys. Les cuesta, eso sí, muchísimo, un buyback crítico en el Outward Devourer, pero se defienden. Agarramos, Sun King encuentra el Stun, Flapjack, peligro, el right click de la que no, es bastante grande, de igual manera colocamos el Soulbite, el lado de Sirin Chase a punto de perder la ventaja de Roshan, y salimos con el doble ult, deshabilitando a dos, permitiéndole llegar, Sun King, no, perdón, es el Night Stalker, puede colocar Dark Ascension, pero primero, Wild of the Wiz, utilizamos el Snowball, la corona es buena, termina agarrando la duración del epicentro, no, solamente el Fail Boy manteniendo algo de right click para tomar la cabeza del Night Stalker, Naga puede ser el siguiente, y lo de sigue castigando, mantenemos el right click, Illuminate lo vuelve a atrapar, el Son of the Seren en cualquier momento, Night Stalker se compra y regresa al ruedo. Dark Ascension, otra vez Ender intenta con el Stun, Sanity Eclipse, Ember ha muerto, y la Naga sale con la canción, pero Vale logra mitigar el control utilizando su BKB de 10 segundos, aunque el daño es tremendo de Diabolic Edict, ofreciendo bastante daño físico. Fails Boy con un salto de manera defensiva, a punto de perder la vida, quien tiene la ventaja de Roshan, Illumina que conecta el Snowball a continuación, y eso es todo para Leslie Cisse. Siguiente en la lista, va a ser el Night Stalker, se acababa de comprar, lo intenta regresar al Stun, que se puede ejercer encima de dos por el Borussia, que llega primero, a punto de tomar la cabeza del NS. Fails Boy deshabilitado con el Ulleshrag, regresa al ruedo, Pulse Nova, no hay mucho mana, Diabolic Grit también, y el doble kill llega a manos de las Naga, en el segundo aire, el equipo de Ego Boys gana la pelea de la mano de su Naga. El que tiene que retirarse es el Void, masacrado el resto de eres del equipo de Binary. A ver, Void, salto tras salto, busca el TP, el Void lo ve, el silencio, Crippling Fear, Dismantle, el Stun, bien colocado, pero no a tiempo. Binary con 12.000 de network. La Naga Siren le está sacando 10.000 de network de ventaja. Flyer es atrapado. Rápido intenta el stun del Soulbind. Termina limitado a 2. Illuminate conecta encima de uno. Wild Response. Snowball también. Cuidado con Flyer. Se intenta ocultar, pero Velo lo termina relevando. Aparece Night Stalker también. Colocamos Wild of the Wisp, rompiendo la formación del equipo. Y pueden pelear. Flyer aguanta lo que no está dicho. Ramsey termina comprometiendo la duración de su BKB. Uno por uno en intercambio. También termina cayendo Keeper of the Light. Naga acaba de llegar a la fiesta, pero en la duración del Wild of the Wisp se le complica la pelea. El lado de Fizz, Sirin Chains de nuevo. La Crono termina agarrando en el pelo al Ember Spirit, pero no hay daño. Son ilusiones. Este fail es muy bajito. Dismar rápido con la BKB, la duración del Pulse Nova, Diabolic y de Earth Spear también, y de la mano del Night Stalker 3 termina cayendo en el equipo de Binary. Ember Spirit puede encima del siguiente fail es muy con un salto de manera defensiva, se compra el Sankin, se compra el Tuskar, es lado de Fizz, Searing Chase, Forza defensivo, Warros Punch de nuevo, arriba, abajo, les toca, termina agarrando dos rápido con el Blinding Light, pero esto es todo, con el Riptide de las ilusiones de la Naga Siren, el triple kill, a manos de Wu Wu e Ego Boys, a punto de tomar la tier 3 en la línea de medio y asegurarse el primer set de barracas. Ender, mientras tanto, intenta defender con el Sandstorm como mejor pueda, el Ember es paciente, espera en el margen de la pelea, a ver a quién puede iniciar, y Wu Wu mientras tanto trabajando sobre las estructuras, no hay mucho más que hacer, al parecer es incapaz el equipo de Binary de poder defender su posición. Fails Boy no tiene crono, no tiene daño, no tiene absolutamente nada que ofrecer para su equipo. Ender intenta con un Borrow Strike, busca la manera de orientar al enemigo, lo logra más o menos, no sin antes haber perdido la barraca de Mili y darle una ventaja ya aplastante a la escuadra de Ego Boys, 17.000 de network.
BKB, la crono en la duración de Leul, el Illumina que termina conectando, Fainless Boy mantiene el reggae pero no duele, Sonic is the Clip, este sí duele, y el Dominating lo termina tomando el Boy, pero todo el trabajo lo hizo la Wordy Butter, en BKB de 10 segundos, de 9 en el Shrug, de 10 en la Stoker, agarramos al siguiente de la lista, Keeper of the Life, y también el Tuscaran muerto dejando esto un 2 por 1 el intercambio, y sin crono, no sin Sanity's Eclipse, no creo que pueda defenderse el equipo de Binary. Tomamos la barraca de rango que quedaba una erguida en la línea de medio, inmediatamente Naga se va hacia la parte inferior. Fortificación utilizada, rápido con el Bloodthorn ya listo en manos de la Naga Siren, en busca de lo de, en busca del Sanking. Ellos son los peligrosos porque el Boys, ni lo cuentes mejor. 12 de barracas a favor del equipo, digo Boys, a punto de liquidar su partida con un contundente 2-0 porque Dismar cae a manos, digo Boys, y vamos sobre la Tier 4. Esto al borde de terminarse. Esta partida se siente el equipo superior. Nada que hacer el equipo de Binary. Digo Boys fue mal. Los torneos del DPC los vas a gastar en Movistar o en tu canal. Los torneos del DPC no tienen nada que ver Movistar. Movistar es solamente la liga y ya. Los del DPC los voy a hacer yo como siempre, chicos. Con Blue, por ahí con Suado, con Darla y con Axel, como siempre. Oh, vale, prende su BKB como una, no sé, un disclaimer para decir no merecen ganar. Tier 4 cae, comienza la Naga a seguir trabajando. Ridículamente bien farmeada, está duplicándole, está 30.000 de network. El héroe más farmeado de la partida y el héroe más farmeado del otro lado está en cuarta posición con 14.000. Esto ha sido un stomp de inicio a fin. A pesar de que el equipo de Digo Boys también ha cometido errores un poco groseros, para ser sincero. El trono queda expuesto y esta es la última pelea, ¿no? Bueno, para terminar tomando la cabeza de Flagjack, mientras tanto la Naga lo termina limpiando. Godlike para Wu Wu y el trono explota. ¡Victoria! Para el equipo de Ego Boys, que arrancan en la Horus League con pie derecho y se encargan de esta partida 2-0. Tres, tres.